Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy estoy muy compungido y el corazón se me ensancha, porque en el sitio iracundo llamado Quebrada Blanca se marcharon para siempre en el bongo de la parca muchas vidas inocentes, buenas y tal vez malas. ¡Un aplauso para el festivalín del Llano Grande, el maestro Manuel Orozco! Honores a quien honores merece, maestro. ¿Qué tal? Los invito a que sigan conmigo recorriendo nuestro país, que sigamos descubriendo historias bellísimas, personas que nos cuenten su vida, lugares para conocer, comidas deliciosas. Aquí arranca un nuevo capítulo de Región 13. Bueno, Manuel Orozco es un hombre llanero, que hace 45 años se subió a las tarimas de diferentes festivales, declarado mejor coplero nacional, compositor e intérprete por más de 45 años. Es un hombre nacido en Santa Ana del Merey, departamento del Meta, jurisdicción de San Martín de los Llanos. La trayectoria mía a nivel nacional e internacional empieza en 1972, cuando participo por primera vez en el Festival del Retorno en Acacías como cantante de corrido y como coplero. Ahí empieza mi vida profesional artística y bueno, desde esa fecha para acá pues no he parado y vienen las grabaciones y vienen todas estas cosas que son necesarias en la canta llanera y en la composición y bueno, para que también la gente nacional y extranjera lo reconozca uno por medio de las canciones grabadas. Cuando yo oigo música llanera siento muchas cosas y entre otras cosas no me da hambre ni me da sed cuando oigo la música llanera. Lo mismo que cuando monto un caballo, cuando estoy encima de un caballo, entonces me quita el hambre y se me quita la sed. Porque esa es la vida mía. Bueno, el 48º Torneo Internacional del Joropo es en homenaje al maestro Manuel Orozco por toda su trayectoria y el legado artístico y cultural que ha dejado en un departamento, en la nación. Siempre ha sido defensor de los derechos de los seres humanos, derechos de los animales. Entonces, la señora gobernadora, doctora Marcela Amaya, lo seleccionó para ser homenajeado en este 48º Torneo Internacional del Joropo. Más que todo, un inmenso agradecimiento a la señora Marcela Amaya, nuestra gran gobernadora, por este honroso homenaje que me da a mí y a mi trayectoria artística como cantante, compositor, declamador, copero. Es muy importante para mí porque esto me llena de mucha alegría y de mucha felicidad.
es importante que ellos se formen folclóricamente, históricamente y académicamente hoy en día que existen tantas academias llaneras. Y también importante, todos los que les den esa educación musical y folclórica, que les enseñen a querer su patria chica, a querer el llano, a querer la patria, porque siempre nos tenemos que estar muy orgullosos de pertenecer al llano y de ser colombianos. Siempre ha sido uno de los propósitos de él rescatar y conservar las tradiciones culturales de nuestras raíces llaneras. Entonces, en homenaje a toda esa labor que él ha hecho, se le rinde este tributo a toda su enseñanza, a toda su defensa, a todo ese arraigambre cultural que él siempre ha tenido y que le ha transmitido a otras generaciones. Para nosotros como familia, mis hijos, mis nietas y para mí y para sus hermanos, esto es algo muy hermoso para nosotros, que se le rinda este homenaje, que se le reconozca toda esa trayectoria y que se le reconozca ese esfuerzo y esa perseverancia que siempre él ha tenido. Es un maravilloso ser humano. Bueno, lo más bonito que me ha dado a mí son grandes satisfacciones, grandes honores. A través de mi música también es poder criar a mis hijos y educarlos y darles una formación muy importante para ellos, para que sepan defender en la vida. Siempre hemos tratado de mantener la moral, nuestras tradiciones siempre presentes en nuestro hogar. Hijo de esta tierra maravillosa, del realismo mágico. Felicidades, maestro. Reiteremos el aplauso. De esa manera el gobierno departamental exalta la vida y obra del gran maestro Manuel Orozco, el clarín del Llano Grande. Un grito llanero para él. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.